Recibimos aquí a Gustavo para hacer un nuevo desayuno tecno. Hoy se los adelantaba, vamos a hablar de la nueva versión del modelo de inteligencia artificial de Meta, que se llama Llama 3. Se llama Llama 3. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con las siglas de lo que es el modelo. Es algo muy técnico, pero bueno, justo Llama, mucha gente lo asocia también al animal o al fuego. Bueno, no tiene nada que ver con eso, la verdad que no. Pero sí, bueno, termina siendo icónico y es uno de los sistemas que viene a, bueno, participar de esta carrera loca que hemos vivido en los últimos meses. Hemos hecho muchas columnas sobre el tema de la IA porque, bueno, porque está en su mejor momento. Está en su mejor momento. Es la tecnología que tiene más inversión. Estamos hablando de que las principales tecnológicas, en este caso estamos hablando de Meta, que es la dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, pero también está del otro lado Google, está Microsoft. Todos están invirtiendo miles de millones de dólares para ver quién puede desarrollar la mejor solución para que la gente pueda utilizar, bueno, estas herramientas que en definitiva de lo que vamos a hablar hoy es de los modelos de inteligencia artificial generativa y conversacional. ¿Y esto qué significa? Bueno, que son modelos que permiten que una computadora, un sistema, vos le puedas hacer una solicitud, le puedas pedir algo, puedas intentar conversar y te va a devolver, en el mejor de los casos, una respuesta que es, bueno, inteligente entre comillas. Siempre lo que vamos a comentar acá es que si hablamos de IA, en realidad lo que estamos hablando es de aprendizaje autónomo, de otro tipo de tecnología, pero bueno, el nombre de inteligencia artificial a nivel de marketing y a nivel de recordación es el que ha quedado como más, más vigente en la gente. Entonces, de alguna manera, se termina hablando mucho de esto. En definitiva, lo que hace Meta es lanzar un modelo que tiene, en este caso, esta tercera versión en apenas un año. O sea, acá hablamos de lo que es la aceleración, ¿no? En apenas un año, tres versiones de este modelo. Y lo que hace esta inteligencia artificial es, bueno, estar integrada a lo que son las aplicaciones que ya usamos. Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Cómo es eso? Bueno, va a tener un apartado dentro de lo que es la aplicación en la cual los usuarios van a poder utilizar este chat, en el cual van a poder preguntar cosas, pedir información, un poco lo que ya sabemos. O sea, dentro de otra aplicación utilizo esta. Exacto, el motor se va a meter o a embeber dentro de lo que ya son las aplicaciones y esta es la gran novedad porque, bueno, es como una gran apuesta que hace Meta para intentar ganar terreno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ChatGPT, que es el que se hizo más famoso, más viral y demás, todavía está como muy aislado. O sea, uno puede entrar por la web y hay algún tipo de forma de entrar por la aplicación. Entiendo perfecto. Pero está como muy solo. Está como conviviendo más de cerca con lo que utilizamos todo el tiempo. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, ¿cuánta gente utiliza algún tipo de aplicación de Meta? Bueno, más de 3.000 millones de personas. Entonces, si vos podés acercarle esa herramienta a gente que ya está usando activamente todos los días, o WhatsApp, o Facebook o Instagram, sí, es claramente retroalimentar lo que ya tenés. Exactamente. Ahora, voy a hacer la aclaración, porque mucha gente capaz se está metiendo en las aplicaciones y está intentando verlo. No está en Uruguay disponible, está apenas en algunos países, pero el lanzamiento es importante porque va a marcar de alguna manera también un antes y un después en si esta carrera se vuelca hacia esto o si es un intento más. Si los usuarios lo hacen propio, funciona y todo va marcha bien, es de pensar que va a llegar pronto a Uruguay. Sí, está en 13 países, está en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y después también está en África, en muchos países de África, lo cual también es bastante llamativo. Pero, ¿por qué esto? Bueno, tiene una explicación en realidad bastante sencilla, que es que a nivel de legislación en la Unión Europea, para poder entrar va a tener que hacer un montón de pasos, y para después llegar a América Latina seguramente sea el paso siguiente, con lo cual a partir de este año, esperemos, en 2024 ya este tipo de soluciones estén disponibles. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Bueno, para que la gente, como decíamos, pueda utilizar ese chat conversacional para preguntarle cosas, para tener información, también para poder crear contenido, bueno, un poco lo que ya sabemos que está haciendo este tipo de IAs que hemos visto en otros ejemplos y que de alguna manera, bueno, la gente de a poquito lo está empezando a usar. Y como decíamos, es una gran carrera y las empresas más importantes de tecnología están apostando todo en esto.